Señoras y señores, muy buenas noches. Un día más, fieles a nuestra cita con la información local y provincial, nos disponemos a comentar los incidentes más destacados dentro de una actualidad en Córdoba y provincia, y lo hacemos, como siempre, abordando en titulares las noticias más destacadas que van a servir para dar forma a los próximos minutos de información aquí en PTV. Tras dos meses de la puesta en marcha del plan Infoca, se han reducido en un 95% las hectáreas quemadas en relación al año pasado. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, de forma unilateral, decide alargar el descanso de los taxistas cordobeses durante el mes de agosto. El sector de hostelería es objeto de intrusismo profesional que provoca una importante cantidad de economía sumergida. Francisco Muñoz Arrebola presenta la dimisión como presidente provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Comenzamos ya con una buena noticia, puesto que después de dos meses de la puesta en marcha del plan Infoca, destinado a la lucha contra incendios, su presidente, Manuel González Arenas, hace un balance muy positivo porque tan solo se han quemado 71 hectáreas de terreno forestal en comparación con las 1.375 quemadas el pasado año. Esto supone nada más y nada menos que un descenso del 95% de las hectáreas quemadas con relación al pasado año. Creo que el plan ha sido muy positivo. Pues yo creo que también es importante que en este momento hagamos un balance del desarrollo del plan Infoca. El plan Infoca, la temporada de incendios, tiene una duración normal de 4 meses y, por lo tanto, transcurrido ya 2 de ellos, pues es un buen momento para que analicemos cómo se está desarrollando esta campaña en la provincia de Córdoba. Los resultados que tenemos son francamente optimistas, son resultados muy positivos, por cuanto hemos tenido desde el 1 de junio hasta el día de hoy 34 incendios forestales y 39 conatos de incendio. Los conatos son incendios forestales de menos de una hectárea. Como dato más importante, destacaríamos la existencia de solamente 71 hectáreas de terreno forestal quemada. Para que tengamos una idea de cuánto ardió en igual periodo del año pasado, habría que recordar que fueron 1.365 hectáreas. El pasado viernes, en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, de forma unilateral, decide que las vacaciones de los taxistas en el mes de agosto debe aumentarse. Se esgrime razones de descenso en el trabajo de los mismos, pero evidentemente no se ha contado con ellos. La reacción nos ha hecho esperar, entendiendo que de esta manera se viola la libertad del gremio de taxistas para planificar sus vacaciones. Y yo creo que lo menos que tiene derecho una persona es a decidir cuándo y en qué tiempo se va de vacaciones. La Asociación Cordobesa de Titulares de Licencias de Autotaxis ha denunciado el decreto dictado por el Ayuntamiento el pasado 31 de julio que obliga a los taxistas a alargar sus vacaciones durante el mes de agosto y a tomar estas de forma continuada, estableciendo 3 turnos de descanso de 10 días, mientras que los taxistas deberán trabajar 20 días seguidos. Esta asociación rechaza sobre todo el procedimiento empleado por el Ayuntamiento para aprobar lo que ya denominan el decretazo municipal, que ha contado con el voto de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de autotaxi, dejándoles a ellos al margen sin tiempo a recurrir. Sin embargo, ya ha sido presentado un recurso de reposición al municipio. Rafael López del Rosal, coordinador de la asociación, ha afirmado que tanto el presidente como algunos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos pertenecen a Izquierda Unida y gozan de una bula especial en el Ayuntamiento, hecho que califica de inconstitucional y antidemocrático. Pues criticamos la forma de notificarnos el decreto el día 31 a las 15 horas, sin darnos tiempo a ser oído ni a recurso. Eso es una forma antidemocrática y ha sido estudiar y manipular para meternos en un callejón sin salida y que no podamos defendernos ante eso. Y además, inclusive, esto lo han venido dejando de la mesa. Tenemos información de los demás grupos políticos del Ayuntamiento que en comisión informativa inclusive se había dejado sobre la mesa, y es una altimaña que han utilizado
Para no darnos tiempo a recurrir ni a ser ni siquiera oído. Eso es una actitud muy poco democrática y muy poco respetuosa y es darle muy mal ejemplo a los ciudadanos. El tiempo estival siempre es bueno para que muchas personas puedan conseguir trabajo, pero en lo que se refiere a la noticia que vamos a abordar, tiene su importancia negativa, por cuanto en el sector de hostelería vuelve a ser objeto un verano más de intrusismo profesional, generador además de una importante cantidad de economía sumergida. Esto está mal, pero mucho peor cuando se analizan las consecuencias. En principio se pueden abordar dos consecuencias importantes: la explotación de jóvenes sin experiencia, por un lado, que repercute lógicamente en la segunda consecuencia, que es la calidad de servicio. Con el buen tiempo surgen también una proliferación de terrazas, pubs o discotecas que ofertan sus servicios a los ciudadanos, que tras el letargo del invierno prefieren ya el ajetreo de estos nuevos espacios. Y es entonces cuando crece el intrusismo profesional, generador de una importante economía sumergida que todos los años denuncia a los sindicatos del sector. La Unión General de Trabajadores defiende la necesidad de formación del personal de hostelería, puesto que está demostrado que a largo plazo es incluso más rentable para las empresas, evitando la pérdida de calidad en el servicio y la explotación de jóvenes sin experiencia. Para resolver estos problemas, de los que nadie parece ocuparse, el sindicato ha solicitado la constitución de una mesa tripartita en que se sienten empresarios, administración y sindicatos, y está terminando de elaborar para el otoño próximo una campaña contra la economía sumergida que se desarrollará en dos fases. Una primera fase de denuncias a la Inspección de Trabajo y seguimiento cotidiano de la economía sumergida y una segunda fase de información dirigida a los empresarios y sobre todo a los trabajadores del sector. En 1991 y principalmente entre marzo y octubre, la Inspección de Trabajo tramitó más de 700 denuncias en Córdoba en este sentido. A un año de distancia, muchos empresarios siguen actuando al margen de la ley. Nosotros hicimos un estudio hace 6 años, todos los años venimos, nos dirán que somos muy pesados porque siempre decimos lo mismo, pero la verdad es que nadie mete mano en esto. Desde aquí solicitar una mesa tripartita en la que nos sentemos empresarios, sindicatos y administración para ver si ponemos remedio a esto, que es muy importante para el sector, si de verdad queremos solucionar problemas. Y este es uno del que el sector tiene. Decir también que, independientemente de que esta mesa, que insisto en el llamamiento, no se lleve a cabo, nosotros sí vamos a coger y hacer una campaña que, desgraciadamente, en la fecha que estamos ya será para el otoño. Vamos a empezar en el otoño una campaña contra la economía sumergida, que estamos terminando el diseño, que iría en dos partes. Las veríamos en dos fases. Una fase, aunque son paralelas, pero en dos partes, ¿no? Una primera parte que sería con constantes denuncias a la Inspección de Trabajo. Bueno, lo principal es el seguimiento cotidiano de esta economía sumergida. Iría la primera parte, como decía, en las denuncias ante la Inspección de Trabajo. Y una segunda en hacer una campaña de información tanto al trabajador como a los empresarios. Francisco Muñoz Arrebola, hasta hoy presidente provincial de Nuevas Generaciones del Partido Popular, ha presentado su dimisión. Las razones que ha esgrimido el exmandatario de este partido no son otras que el intento de renovar el partido y fundamentalmente la organización de un congreso que planifique y proyecte el trabajo en los próximos 3 años. En este contacto con los medios de información solamente nos ha anunciado su dimisión como presidente provincial en un intento de renovar las nuevas generaciones del partido y la celebración de un congreso a nivel regional en el que se renovarán las personas de cara al trabajo de los 3 próximos años y con la idea de poner en común puntos de vista y reflexiones acerca de las líneas de trabajo a seguir. Arrebola ve con optimismo la celebración de este congreso, que será el próximo 3 de octubre y se plantea como objetivo la máxima participación posible de afiliados, que según él está creciendo tras el estancamiento que sufrió antes de que ostentara la presidencia. Su posición dentro del partido será nexo de unión entre este y nuevas generaciones, que siendo iguales siempre han mantenido sus diferencias. Según él, presidente, el voto del Partido Popular está muy escondido, al menos en la provincia. Las personas, dice, temen opinar libremente. El último día de la semana pasada se celebró la última Junta Provincial de Nuevas Generaciones, en la que se tomó el acuerdo de celebrar Congreso Provincial Extraordinario de Nuevas Generaciones. ¿El por qué extraordinario? Pues sencilla razón de que hasta ahora había una Junta Gestora. Ya que yo llegué a la presidencia después de,
de que el anterior presidente y vicepresidente habían dimitido hace ya 3 años de sus cargos, entonces se produjo una sucesión de cargos y llegué yo a la presidencia. Por lo tanto, no es una dimisión, sino que es un congreso lógico después de un tiempo de trabajo en el que nos encontramos ese grupo de personas, unas nuevas generaciones con 0 juntas locales en la provincia constituida, con un nivel de afiliación prácticamente estancado, y lo cual después de un tiempo, pues bueno, nos encontramos ahora mismo con 17 juntas locales, que si bien no es tampoco un excesivo número, sí lo es en la importancia que tienen de que tienen una operatividad total, ¿no? La Asociación de Jóvenes Agricultores ha organizado unos cursos que empezarán a impartirse a partir del próximo día 21 de septiembre de nivel estatal, un total de 49 cursos, de los cuales 20 van a tener lugar en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, y de ellos 5 en Córdoba, 4 de técnicas empresariales y 1 de horticultura. Algo muy importante para que los jóvenes agricultores entren en la dinámica del mercado común. Bueno, creemos que de cara a seguir compitiendo en el mercado es muy importante la formación. Desde que se creó el Departamento de Formación de Asaja siempre hemos estado solicitando al INEN tener estos cursos. Básicamente, los cursos que se van a desarrollar en Andalucía son de 2 tipos, técnicas empresariales, que dura 250 horas y que está estructurado en 3 módulos, en el que el primero se habla exclusivamente de ayudas, todas las ayudas que puede recibir el agricultor. El segundo módulo está destinado solo al tema contable, todas las obligaciones contables que tiene el agricultor, y el tercer módulo es fiscalidad, todos los temas fiscales que pueden afectar al agricultor. Vamos a intentar aliviarnos un poco de los rigores del verano y abordamos una noticia refrescante. En Peñarroya, diversas asociaciones de pesca han intervenido para organizar la 5ª edición del Torneo del Minero, organizado por el Club de Pesca del Peñón del Distrito. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Minera para que nos amplíen esta refrescante noticia. Con la asistencia de diversas asociaciones pesquiles de nuestra provincia y fuera de ella, se celebraba la 5ª edición... del Trofeo del Minero, organizado por el Club de Pesca del Peñón del Distrito de Peñarroya. Con más de 120 participantes se desarrolló una jornada de pesca que culminó en la entrega de trofeo y con una comida de hermandad en el bar Casa Marcelo. Además de esto, ocurrieron en Córdoba otras noticias que abordamos de forma breve. Estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba ha procedido a la detención de los hermanos José Luis y Manuel A.G., de 24 y 25 años respectivamente, vecinos de la barriada de Las Moreras, cuando ambos se dedicaban a la venta de drogas y al cambio de estas sustancias por cadenas, medallas y colgantes obtenidos mediante el procedimiento del tirón. El próximo sábado 8 de agosto a las 11 de la noche, en el parque de la localidad cordobesa de Fuente Carreteros, los grupos En Bruto y Trinidad ofrecerán el tradicional concierto Carreta Rock. El Consejo Andaluz de Enfermería acaba de publicar una nueva revista, Enfermería Andaluza, que tendrá una periodicidad bimestral y que cubrirá todo lo referente a información sobre enfermería en nuestra comunidad. El 30% de las reservas hoteleras realizadas en Córdoba para el mes de agosto ha sido anulado por agencias de viaje foráneas. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Ostecor, Fernando Serrano, ha calificado este descenso de atípico, ya que esperaba que la provincia fuera una de las más beneficiadas por la asistencia turística debido a que los precios están por debajo de la media andaluza. Serrano espera una mejoría a partir de septiembre. Entramos en recta final y vamos a presentar un caso un tanto atípico relacionado con el mundo del deporte. El protagonista, César Mantecón, ya lo conocen. 2 temporadas en el Córdoba Club de Fútbol, en ambas ha sido el máximo goleador, incluso en la segunda con un hándicap importante, el estar lesionado los 3 últimos meses de la competición, sin embargo, fue el máximo artillero y todavía no tiene resuelta su situación. Algo extraño que comenta el propio protagonista.
Bueno, yo la verdad, pues sí, como tú bien dices, sigo todavía con los problemas estos. Será cuestión de días. El día 18 tengo que hacerme otras pruebas en Madrid, que creo que sean las definitivas. Y si Dios quiere, pues el 19 estaré entrenando con el equipo y, bueno, pues a empezar a convivir con los compañeros y a planificar la temporada. ¿Tu situación física cuál es, César? Yo físicamente me encuentro perfectamente. De hecho, si quisiera ponerme a entrenar con el equipo, lo podría hacer. Otra cosa es que podía ir en perjuicio de mío, porque bueno, los médicos, una vez que vieron que no se cicatrizó del todo y bueno, y eso no se curó, pues han tomado la determinación de que hasta que no se absorba el hematoma que tengo, pues no puedo hacer nada. Y bueno, pues yo con mucha ilusión de que ese día 18 haya desaparecido todo. La evolución era muy buena, los médicos han mandado muchas garantías de que eso va a desaparecer y bueno, la verdad es que se está haciendo un poco larga la espera, pero espero que todo se solucione y con muchas ganas de poder volver a empezar a entrenar. Tengo entendido que la última prueba dio como positivo el hecho de que se había reabsorbido pues prácticamente el 75% de este hematoma renal. Sí, porque yo la verdad es que me hice la prueba antes de irme de vacaciones y bueno, y apareció esto. Yo había firmado ya con el Córdoba y la verdad es que para mí fue una sorpresa, ¿no? Yo pensaba que se había ido del todo. Ya te digo que yo físicamente me encuentro bien, sin ninguna molestia, fenomenal. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa para mí que todavía eso estaba ahí. Eso, como me dicen los médicos, es un tema que va muy lento, que no se puede hacer, no es quirúrgico, ni bueno, ni se puede punzar ahí para sacar el hematoma. Eso es nada más, pues, guardar el máximo reposo, no hacer el ejercicio físico que corresponde a mi trabajo y bueno, que eso poco a poco se vaya. La verdad es que bueno, que son bastantes meses ya los que llevo y espero que este sea el definitivo porque la verdad es que estoy sufriendo bastante de no poder empezar. ¿Qué te dice a ti la fecha del próximo día 22 de agosto? Bueno, pues esa es la fecha en la que bueno, la verdad es que esa fecha es crucial para mí porque el contrato que yo hice cuando firmé con el Córdoba pues tiene un mes de duración. En cuanto te hacen reconocimiento médico la gente que está aquí en el club, como en este caso es Pepe Anguita y la doctora, pues bueno, tienen que hacerte un reconocimiento médico y según ese reconocimiento médico pues es válido el contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer contrato que lo hice del 23 de junio pues me duraba hasta el 23 de julio. Al hacerme las pruebas, pues ese contrato ya no era válido. Entonces, bueno, me tuvieron que hacer improvisar otro contrato igual, con las mismas condiciones, para un mes más, o sea, del 23 de julio al 22 de agosto. Y bueno, la verdad es que sin no haber tenido más que algún que otro problemilla, pues conseguí que me aplazara un mes más el contrato este y espero que sea el definitivo porque yo pienso que va a estar todo bien y que voy a poder empezar el 19 a entrenar. Imagínate, César, que por manos del demonio, esa fecha del día 22, la evolución sigue siendo favorable, pero todavía no es definitiva. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues eso depende de los señores que están ahora mismo a cargo del club. Puede pasar de todo. Puede pasar pues que no sé, se impacienten demasiado, que quieran traer a un hombre para empezar la liga de mis características, que quieran tocarme el tema económico del contrato. Bueno, puede pasar de todo. Yo pienso que no vamos a llegar a ello. Y de todas maneras, pues bueno, vamos a esperar porque tampoco quiero yo decir ni sí, poner en evidencia a nadie y vamos a esperar ese día 22 y luego a partir de ahí pues ya hablaremos de las medidas que puedo llegar a tomar yo si de verdad quisieran tocarme el contrato a nivel económico o otro tema, porque creo que bueno, después de los 2 años que llevo aquí y de las alegrías que le he dado al club, que no da ningún problema en ningún aspecto, pues creo que deben de tener otro trato un poco mejor conmigo, vamos. Pues con esta noticia deportiva hemos concluido el tiempo de información en PTV. Tan solo nos queda el justo para despedirnos, que desear que pasen una feliz noche y por supuesto que sigan disfrutando del resto de la programación aquí en su casa, en PTV. Nos volvemos a ver mañana a la misma hora.